Buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de Fútbol Manía. Hoy tenemos un vídeo para presentaros una colección muy especial de la mano de Puma en colaboración con la organización First Mile. Si queréis saber todos los detalles en cuanto a características técnicas y diseño, seguid con nosotros. ¡Vamos allá! Puma a lo largo de todas las temporadas va sacando diferentes cápsulas más limitadas en cuanto a colecciones especiales y que no tienen tanto apoyo en campo como podrían ser los Men's Packs. Para principios del año 2022, Puma nos presenta una colaboración con la organización First Mile, que tiene como labor recoger botellas de plástico tanto en Taiwán y Honduras para transformarlas en fibras que podemos encontrar tanto en los hilos de Future y de Ultra. Concretamente, en esta colección tenemos que Future tiene un 42% de materiales reciclados y Ultra un 21%. En esta colección, en cuanto al diseño, podemos encontrar el logotipo de esta organización que hemos mencionado tanto en el interior de ambas botas como también en la zona de la plantilla. En el caso de Ultra también la podemos ver en la zona interna y también en la zona de la plantilla que aparece este logotipo de First Mile. En cuanto a diseño, sigue una línea cromática bastante parecida en Future y Ultra. Si empezamos con el primer silo, podemos ver que la parte superior combina el color blanco hueso, blanco roto en la zona delantera, con el azul marino en la zona media y posterior de la bota, así como pequeños detalles en color dorado en el fast cut de la zona delantera y en el naming de Future en toda la zona interna de la bota. Para la placa, aquí podemos ver un sobrio color negro. En cuanto a Ultra, sí que es verdad que es un poquitín más discreta, ya que tiene la parte superior en completo color azul, en combinación con el blanco del naming de Ultra, el fast cut de Puma en la zona delantera y el pequeño degradado en la zona posterior en color dorado para este silo de velocidad. En cuanto a la placa, también al igual que Future, podemos ver que está diseñada en completo color negro. Repasado un poquito cuál es la labor de First Mile y también cuáles son las características en cuanto a diseño, vamos a ver cuáles son las tecnologías así por encima, ya que los modelos son exactamente iguales al resto de las colecciones anteriores. En primer caso, Future sería una bota un poquitín más armadita para un jugador más completo, también sobre todo que busque un buen grip en contacto con el balón. Base de Bonit Pro, que es el material textil que salta a la vista en la zona del empeine, que es un material muy elástico que va a permitir que esta bota se adapte perfectamente a la forma de nuestro pie. Y en segundo lugar, también, como bien nos dice siempre en la zona interna, Puma tenemos la tecnología Fusion Fit Plus, que es toda esta banda que recorre toda la zona media de la bota para que sea muy ajustable y que se adapte perfectamente a la forma de nuestro pie. Además, también para recubrir este material de Bonit Pro tenemos el Grip Control Pro, que es este recubrimiento sintético que, aparte de darnos grip en contacto con el balón, también va a hacer que esta bota sea impermeable y mucho más resistente. Para la zona de la placa, una placa con unos tacos no demasiado agresivos en forma semicircular tanto en la zona posterior como en la zona delantera. Esta placa es una placa FGAG que Puma nos recomienda tanto para campos de césped natural como para césped artificial. Yo además también añadiría que sea un césped artificial que esté más o menos cuidado, ya que la longitud de los tacos no sería perfecta para campos de césped artificial bastante antiguos o que no estén en condiciones óptimas. En segundo lugar, tenemos el silo de velocidad Ultra para jugadores que busquen una bota de fútbol muy ligera y con un upper muy finito, que dé sensaciones en contacto con el balón muy directas. En cuanto a tecnologías, como siempre, si miramos en la zona interna, podemos ver en primer lugar Matrix Evo Technology, que sería toda esta malla, esta matriz, que lo que hace es obtener un upper muy finito y además también que sea muy estable. En segundo lugar, tenemos el Grip Control Pro, al igual que las Future, que este recubrimiento sintético que nos va a dar un mejor grip en contacto con el balón y también que la bota sea mucho más resistente. Además, también encontramos el material de Ebonit Pro en la zona del empeine aquí que salta a la vista. Destacar que esta, a partir de aquí, es material sintético o las fibras que hemos mencionado recicladas, y en toda la zona del empeine sí que encontramos este material elástico. En la zona posterior, talonera externa bastante agresiva para que la bota sea muy estable. Y además, aquí en la zona de la placa también nos encontramos una placa FGAG, como en el caso de Future, pero con unos tacos mucho más agresivos en forma laminada en la zona posterior y en forma de triada en toda la zona delantera para fomentar los movimientos de tracción y velocidad. Hasta aquí la review de la nueva colección de Puma en colaboración con First Mile. Creo que dejéis aquí abajo en la zona de los comentarios qué os parece la labor que hace esta organización y también qué os ha parecido tanto el diseño de Future como Ultra. También, como siempre, si os ha gustado este vídeo, regalarnos vuestro like y suscribiros a nuestro canal. Chicos y chicas, nos vemos en la próxima. Adiós.